Bueno, la verdad que el punto de partida de mi pintura es la necesidad de pintar. Y lo que me mueve a buscar temas, motivos, es nada más que un pretexto para esto que en el fondo es el acto de pintar, que eso es lo que me mueve desarrollar temas, desarrollar distintas técnicas, lo que vaya siendo de alguna manera mi motivo de investigación en el momento. En este momento puedo estar trabajando muy en profundidad el paisaje, y la verdad que el momento en que empiezo a pintar es mucho antes de cuando me instalo en el taller a trabajar. Es cuando empiezo a elaborar lo que quiero pintar, cómo lo quiero pintar y cómo busco lo que pinto. De ahí empieza un proceso que no es corto, de hecho es más largo que el proceso en que estoy pintando el cuadro. El paisaje de alguna manera representa mucho para mí cosas que me han pasado, cosas que he vivido, lo que me ha tocado vivir, los lugares donde me ha tocado vivir, y de alguna manera no es que quiera representar ciertos lugares, me gusta pintar lo que me pasa frente a ciertos lugares. En algún momento puede haber sido la figura humana mi pretexto, y de alguna manera mi aproximación a eso es una actitud muy similar. Es lo que a mí me pasa cuando veo a ciertas personas. Generalmente mi motivación era un cierto tipo de personas en una cierta actitud que me provocaban una mirada más bien nostálgica de cosas, de situaciones vividas. Y el paisaje de alguna manera tiene que ver con lo mismo. Cuando me siento a contemplar un lugar, un momento, de pronto me aparece algo que me motiva a pintar y que me produce esa sensación tan, tan exquisita que es lo que quiero decir y que lo quiero decir pintando. Y de alguna manera se produce todo este ciclo que es desde que empiezo a sacar fotografías, acercarme a ciertos lugares que me recuerdan cosas, que me hacen sentir otras cosas, que me motivan mucho. Entonces, obviamente que eso es lo que yo quiero hablar, y de ahí para adelante es el trabajo mío, es cómo yo desarrollo este lenguaje y que de alguna manera ahí se transforma en una especie de trabajo, de experimentación, de búsqueda constante, de encontrar la manera en cómo yo con mi mano expreso esto, poniendo la pintura, la tela, sacándola, manchando, raspando, tirando cosas, tirando veladuras. Y ese momento es cuando a mí realmente me motiva, me enriquece mucho el estar creando, representando y viviendo lo que me está pasando también enfrente a este cuadro. Y esa es la exquisitez
de estar pintando para mí. O sea, es de alguna manera lograr esa conexión también de mía con esta obra. O sea, en el fondo es ahí donde me siento y pinto, que la verdad eso es lo que me hace feliz, ¿no? No es más pretencioso que eso. Entonces, de alguna manera no es que yo diga me interesa la pintura realista, me interesa la figura humana, me interesa el paisaje, me interesa de alguna manera decir lo que me está pasando solamente, o sea, decir las cosas que me producen y obviamente que me gusta escuchar también qué es lo que le pasa al resto con lo que yo quiero decir. O sea, francamente, mi trabajo es hablar con un lenguaje que pretendo estar creando de alguna manera, y de la manera en cómo eso es recibido, también me interesa saberlo. O sea, al final esto es una retroalimentación, por así decirlo, entre mis vivencias, lo que yo de alguna manera represento en la tela y eso de cómo es recibido. O sea. Bastante, ha sido un trabajo de largos años y es bastante restringida en color. Trabajo con colores bastante básicos y los construyo en mi paleta y luego los pongo en la tela. De alguna manera tienen que ver mucho los colores en general, los cuadros, unos más verdes, otros más grises, otros más azules, pero la atmósfera que hay en ellos ha sido bastante recurrente. Yo diría que en la figura humana también, y lo que ha significado que se ha ido armando un lenguaje propio que he ido construyendo en base al color, en base a esta construcción del color, de la imagen también. El tema de la imagen también es un tema que es muy importante en mi pintura. Me interesa romper la imagen, me interesa no crear muchos límites entre un color y otro, entre una imagen y otra. Y de ahí que nace esto tan atmosférico, esta pintura que de alguna manera se presenta como una cosa bastante... hay gente que dice como que tuviera neblina o tuviera... es la atmósfera que me interesa lograr. Son cuadros que, si los miras de lejos, son obras que se arman bastante de lejos. Si lo miras de cerca, el límite entre un color y otro es casi imperceptible. El límite entre una imagen y otra también es casi imperceptible. La paleta ha ido evolucionando mucho y más que nada en la manera en cómo yo construyo los colores. Hoy día, en la manera además como
cómo dejo algunos colores. O sea, los colores son los mismos que hace uno o dos años atrás, pero el manejo, la soltura que le he ido dando ha ido variando, y eso es lo que hoy día en el fondo me interesa. Me interesa seguir explorando la capacidad que tiene el color para mezclarse, para meterse en la obra y también para quedarse. O sea, hay colores que hoy día me atrevo a dejar en su pureza, en su estado más como primitivo, por así decirlo, y que juegan en conjunto con los que se van construyendo, en base a los mismos. La paleta es la misma. Hay algunos que están más compuestos, más entremezclados, y hay otros que van quedando. Entonces, de alguna manera se ve en un cuadro hoy día, se deja ver más el proceso, se deja ver algunas partes más inconclusas, ciertas capas que me interesa que se vean también en el cuadro, que yo las veo en otros, que siguen siendo cuadros hoy día bastante actuales míos, pero me interesa que también se dejen ver más evidentemente algunas cosas no tan resueltas. Entonces, de alguna manera, siento que le ha dado más riqueza, más soltura al paisaje, a la obra que estoy hoy día. Esto un poco más suelto, esto de dejar que las cosas pasen y no tener que resolverlo todo. De alguna manera es hacerme cargo del cuadro, pero también de una manera más libre. Y eso, la verdad, es como la manera en que pinto, es como la manera en que estoy más feliz, más tranquila, más feliz haciendo lo que hago. Entonces, creo que eso se ha reflejado. Y se ha reflejado también el trabajo de largos años, o sea, en que ha sido un trabajo de taller, de salir, de meterse a sí misma, de observar mucho, de ver mucho. Y eso se está reflejando. Estoy contenta porque se ve mucho trabajo, se ve mucho tiempo también invertido, muchas cosas vividas también, y de alguna manera siento, puede ser un poco pretencioso decirlo, pero siento que es hoy día una pintura mucho más madura, mucho más elaborada, y eso me tiene contenta. El formato, la verdad, me gusta trabajar todos los formatos, me gusta investigar y explorar en todos los formatos. He usado formatos cuadrados, formatos verticales, horizontales, y la verdad es que el que más me acomoda, el que más me gusta, porque transmite lo que yo quiero decir, el que más me ayuda como herramienta a transmitir, porque de alguna manera el cuadro habla por la imagen que tiene, por el fondo habla por sí mismo. Creo que el formato tiene que ver, pero es una cosa como es una comodidad en el fondo. Me gusta el formato paisado porque de alguna manera uno se plantea, se siente frente al cuadro, o se presenta frente al cuadro como un espectador, y como un espectador de una manera más global, más grande, más apaisado, más, de alguna manera te da más libertad para sentirte dentro del cuadro, o sea, para vivir este paisaje que yo te estoy mostrando y ver lo que te quiero mostrar. Creo que te da una amplitud de, en el fondo te amplía el espectro de visión. Esa es la razón por el formato paisado. No es fácil abarcarlo, no es fácil definir así un paisaje, pero es de alguna manera como yo lo veo. Esta horizontal, esta perspectiva
esta amplitud de vista, creo que lo da mucho el formato paisado. También es importante para mí el formato grande, muy grande. O sea, lo que me da la capacidad del lugar donde yo trabajo, de alguna manera. Si no, quizás trabajaría formatos mucho más grandes. Pero eso, me gusta el formato grande y me gusta el formato paisado en el trabajo que estoy haciendo hoy día. Que estoy contenta, me siento tranquila, me siento plena. Creo que de alguna manera he desarrollado un poco mi pintura, y eso es lo que yo creo que todo pintor busca, todo artista de alguna manera quiere desarrollar un lenguaje propio, y eso es lo que a uno lo mantiene en esta constante búsqueda y experimentación de buscar algo que realmente sea propio, sea auténtico, sea algo honesto en cierta medida, y honesto en el que, ¿a qué me refiero con un trabajo honesto? A que de que sale muy de ti, en el fondo, y da que lo que me motiva, y eso ha tenido muy buena recepción, muy buena aceptación. Por lo tanto, estoy tranquila, estoy abierta a los desafíos que puedan venir.